Something's wrong with Chucky. Buddy can connect to and control all your cameras. Chucky is a toy. He could be anywhere. Welcome to Castle and Car. We have to stop him. Hey, Andy. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su compa Luis David y como ya vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo el unboxing de un Buddy como el que tengo aquí, pero esta vez va a ser el Buddy malvado. Como algunos de ustedes saben, la película de Child's Play del 2019, pues Chucky se veía un poco diferente o muy diferente a como lo conocemos. Y el Buddy bueno tiene los ojos azules y el malvado tiene los ojos rojos. Este muñeco fue un regalo que me hizo mi amigo José Goncalves de Bélgica, que él también me regaló este Buddy y quiero agradecerle muchísimo. Si les interesa conseguir o comprar alguno de sus muñecos, les voy a dejar aquí en la descripción el link de su página para que vayan y lo contacten y así puedan ustedes también comprar su propio Buddy. Tiene muchos distintos tipos de Chuckys, del Chucky original, y pues para que vayan y lo chequen. Y pues bueno, amigos, aquí lo tengo, ya me llegó, aguanté una semana, desde hace una semana que lo tengo, pero no había tenido tiempo de grabar este video, así que quiero que la reacción sea 100% real y al instante. No me gusta hacer reseñas o reviews porque siento que la emoción no es la misma que abrirlo aquí en cámara. Así que, amigos, vamos a darle, ya lo tenemos aquí, y a ver qué tal está. Lo vamos a comparar con el Buddy anterior que tenía, a ver cuáles son las diferencias. Y aquí está la cajota. Y vaya que sí se aventó un largo viaje, como les digo, viene desde Bélgica. Vamos a ver qué tal, por fin un Buddy malvado. La caja viene algo golpeada, pero la verdad está mucho menos golpeada de como venía la caja del Buddy bueno cuando me llegó. Esa caja sí me llegó hecha trizas, pero afortunadamente Buddy llegó bien. Que de hecho, si no han visto el video del Buddy bueno, pues les voy a dejar también el link en la descripción para que vayan y lo vean después de que terminen de ver este. Y pues ya tenía tiempo de no hacer un unboxing de un muñeco tamaño real. Uy, viene lleno de... Creo que lo abrí por un lado. Viene lleno de estas cositas de... para protegerse. Uy, voy a tener que traer una bolsa para echar todo esto. Aquí podemos ver el pie. Madre mía. La cara. Ajá, viene todo tapadito. Bueno, al menos ya vimos que está. ¡Wow! La ropa se ve de buenísima calidad. A ver, vamos a bajar esto. Creo que me había también enviado un cuchillo. A ver, miren, aquí está. Viene con su cuchillo. Ahorita vamos a abrir todo. Espero que sea todo y que no tire nada. Yo creo que va a ser todo. Wow, son demasiadísimos de estos, pero qué bueno porque así se protegen muy bien las piezas. Imagínense si este fue un regalo y lo protegió súper bien. Me imagino que cuando los compran, pues ha de tener hasta más cuidado. Bueno, vamos a poner a un lado esta cajota. Aquí tenemos el Buddy malvado. La ropa se ve de excelente calidad, pues yo creo que hasta mejor que la anterior. Es como un azul más fuerte. Vamos a desenvolverlo. Hasta siento que rechina un poco menos que el otro. Ah, no, están iguales. Vamos a ver que los dedos no vengan quebrados. Pues la mano izquierda viene perfecta. ¡Wow! Ya quiero verle la cara, no manches.
Es gemelo del muñeco de mi amigo Edgar O, porque él también le compró uno. Él le compró uno y es exactamente como este. Me tocó verlo en cuando fui a su casa. Y la verdad, súper, súper chido que está. Así que vamos a ver este. Wow, les digo que la ropa me gusta muchísimo, el azul que tiene. Es más fuerte. Y ahora sí vamos a abrir la cara, que es lo más chido, creo, de esta pieza. Vamos a abrirlo por la parte de atrás porque no quiero dañarlo. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Wow! Vean nada más. ¡Qué chulada! Tiene, como pueden ver, sus ojos rojos, sus dientes, todo muy, muy chido. Vamos a ver si le podemos acomodar el pelo un poco. Creo que cuando está malvado tiene así como que unos pelillos así. Uy. Ahí está. Vamos a checarlo. Hay que despeinarlo un poco, como que tiene el pelo muy apachurrado, pues porque venía. Pero chéquenlo, ahí está, amigos. El Buddy malvado. Ahí tiene su parche de Buddy. Sus zapatos excelentes. Yo creo que la ropa mejoró un buen, honestamente. Wow. Mira. Véanlo nada más, ya el Buddy bueno tiene un compañero. Ahí están los dos. Los dos Buddies hechos por mi buen amigo José Goncalves de Bélgica. Chucky Belgium, lo pueden encontrar así en la página de Etsy. Wow, la neta, ni a cuál irle, o sea, los dos están brutales. ¿Cómo lo ves? Perrísimo, ¿verdad? Muy buena calidad. Hasta el pelo se ve súper chido. Me encanta la calidad del pelo también. Los botones, pues igualitos a los de la película. Sus dientes de artista, bien perrones. Y pues ahí lo tienen, amigos, el muñeco de Buddy. ¿Será que sacarán otra película? Me quedé con esa duda de que pues habían anunciado el Buddy 2 en la película. Quién sabe, hay que esperar a ver si sacan otra película. Pero la neta, no sé, siento que el video no le hace justicia a este muñeco tan perrísimo. Vean nada más. Qué perrísimo. La ropa está un poco más ajustada que la de este que me había enviado. Yo creo que mejoraron mucho la ropa, mejoró muchísimo la ropa. Y pues, amigos, ¿qué les puedo decir? La calidad está brutal, el color de la ropa está súper chido, los colores. No duden en contactarlo y ordenarse un Buddy o cualquier otro Chucky, porque la verdad es un artista muy, muy talentoso y la neta se rifa con todos los muñecos que hace. No he escuchado a nadie que no esté satisfecho con su trabajo y la neta
que lo recomiendo 100%. Vamos a abrir el cuchillo. Aquí está el cuchillo. Y ya pues no sé, con una liga se lo puedo poner para que lo esté como sujetando. Ahí está. Qué pasadísima la calidad, amigos. La neta, me quedo contentísimo de ya tener un Buddy malvado en mi colección. Y pues vaya que qué calidad de este muñeco. Se siente súper resistente, tiene cuerpo de tela. Vean, lo puedes posar como quieras y no le va a pasar absolutamente nada, porque está hecho muy, muy bien. Y bueno, amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Amigo José, muchísimas gracias de nuevo por este gran detalle. Estén al pendiente porque se vienen más videos, se viene más contenido, amigos. Muchísimas gracias por seguirme apoyando, aunque no he estado tan activo. Síganme en Instagram, que es donde más estoy publicando. Y pues bueno, no olviden darle like, comentar, suscribirse y prender la campanita para que no se pierdan ningún video. Se despide su compa Luis David. ¡Ánimo, raza! ¡Fuga! Thank you.